La tarde de este viernes, el conductor de un tractocamión falleció prensado luego de que su unidad volcara cuando presuntamente intentó ingresar a una gasolinera ubicada en la entrada a este puerto de Lázaro Cárdenas. Trascendió en la cobertura noticiosa que los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la estación de gasolina Las Tarascas, misma que se localiza a la altura del kilómetro 306 de la autopista Siglo XXI, hasta donde se movilizaron socorristas locales para atender la emergencia. En el sitio quedó siniestrado un tráiler de color blanco con placas del Servicio Público Federal, cual terminó recostado sobre su costado izquierdo. La zona fue resguardada por el personal de la Policía Federal, División Seguridad Regional y los soldados del Ejército Mexicano. En tanto, fueron paramédicos de Ambumed los que confirmaron el deceso del conductor de la pesada unidad identificado como Julio César L. Más tarde arribaron los agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia para efectuar las actuaciones correspondientes. En el lugar del percance, algunos testigos narraron a los policías que observaron al camión cuando tomó la curva de acceso hacia la gasolinera, impactando contra la guarnición de una banqueta y posterior a esto sobrevino la fatal volcadura.